Este lunes se ha presentado la 51 edición de Alcances, festival de cine documental de Cádiz que se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2019 con la comparecencia de Lola Cazarilla Ramos, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Javier Miranda, director artístico de Alcances, Alejandro Botubol, autor del cartel de Alcances 2019, Javier Vela, responsable del centro de la Fundación Unicaja en Cádiz, Rogelio Delgado, gerente de Multicines Al Andalus El Centro y presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía. Tras superar el año pasado el medio siglo de historia, Alcances mantiene la actitud evolutiva que lo ha convertido en un festival vivo y consolidado y aplica en la próxima edición cambios estratégicos en su oferta y en su presentación. Así se mantiene el eco. Como sede de las actividades paralelas y para proyectar en su patio documentales orientados a un público general a modo de cine de verano, se recuperan dos salas de su sede tradicional, el Multicines Al-Andalus el Centro, donde se albergará el grueso de la programación, y se incorpora para los primeros pases de la sección oficial el Teatro del Títere La Rica. Además el festival suma una nueva sede, el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, donde se proyectará un ciclo específico sobre el 40 aniversario de Arrebato de Iván Zulueta, película de culto sobre el universo creativo del cine producida en el contexto de la movida madrileña. También os cuento que este año ha vuelto a batirse el récord de películas inscritas para toda la sección oficial, en total han sido 406 las cintas recibidas. Hay que tener en cuenta que son películas que han tenido que producirse según las bases de la convocatoria a partir del 1 de junio de 2018. Finalmente se han seleccionado 31 películas: siete largos, 7 largometrajes, 6 mediometrajes, 18 cortometrajes. 31 títulos que recogen, como siempre, lo mejor del documental de creación. datos generales, quisiera destacar la presencia de directoras, una de las señas de identidad del festival en sus últimas ediciones. Esta, esta presencia vuelve a alcanzar cifras altas de las películas seleccionadas. 14 están dirigidas por mujeres, además de, otra, de otras tres que son codirigidas por parejas de hombre-mujer, con lo que son tres de las dirigidas por hombres en solitario. En este sentido, ganamos las mujeres. También quisiera comentar que este año el presupuesto global dedicado a alcances ha aumentado hasta los 147.654,92 euros. Pues hemos programado para este año una serie de pases con institutos que consistirán en dos partes, algunos días pasaremos alguna película alguna película por las mañanas para el instituto, para generar debates, coloquios, etcétera, no solo con, con vistas a que vean un tipo de cine que no es el habitual, ¿no? y puedan enfrentarse a él, sino también con la idea de bueno, de que es un cine que también determinados valores democráticos, sociales, etcétera, también también los promueva, ¿no? Y también habrá una cosa muy interesante para complementar esto que será que cogeremos dos cortometrajes que han hecho alumnos, uno de Santipetri y otros de aquí de Cádiz, y se pasarán esos dos cortometrajes con, con los técnicos, bueno, estos han sido hechos por los chicos que estudian. Pero han sido tutorizados por profesionales, entonces queremos tener los dos tutores, queremos tener los equipos y hacer un encuentro con el instituto para que compartan la experiencia y tal sobre el tema del cine. Un año más se ha vuelto a batir el récord de películas inscritas para participar en la sección oficial de Alcances. Han sido 406 obras las que se han presentado: 137 largometrajes, 48 mediometrajes y 221 cortos. 48 más que el récord anterior, que fue de 358 en la edición del año pasado. Entre todas se han seleccionado a competición 30 títulos que recogen, como siempre, lo mejor del documental español de creación, según ha comentado Javier Miranda. Como en 2018, la jornada inaugural de Alcances 2019 consistirá en un día de celebración y actividades en el Eco, mientras que la clausura se celebrará en el Teatro del Títere de la Tía Norica, englobando la entrega de premios, la proyección de los cortos ganadores de DocuExpress y de la sección oficial de Alcances y el homenaje a Javier Corcuera.